menos que estemos aquí observando la vida que viene y se va, como las flores creciendo, nos lleva para donde debemos estar, como el río. Aquí estamos, amigos, con Satya Martorell, regresando a nuestro tema de sanar por medio de Svadhyaya Yoga. Dime el trabajo que se tiene que hacer cuando hay este tipo de lesiones más severas. Mira, normalmente, y eso es algo que sucede mucho hoy día, es que cuando hay una lesión, lo que hacen normalmente es inmovilizar. Sí. Cuando inmovilizamos, estamos dejando que el tejido por sí solo se regenere o se repare. Porque no es que se regenere, se repare. Y lo que sucede en este caso es que las fibras musculares, y yo siempre pongo un ejemplo, queda bastante claro. Imagínate que se rompe una tela o una cuerda y llega el hombre araña con su telaraña y la surce. No, avienta, no la surce, avienta y cae así. Eso es a lo que le llamamos una fibrosis. Entonces, el músculo, si te das cuenta, es cuando hay una bola, sí, o cuando te hacen así, truena. Eso es como el músculo, como tu cuerpo, sabiamente, de alguna forma, sí, se sanó o se reparó a través de lo que le llamamos fibroblasto. Que no es lo mismo que un neoblasto. Un neoblasto es diferente a la telaraña. Es parte del mismo músculo, del mismo tejido, ligamento, tendón, que se va extendiendo para hacer la reparación o la regeneración. Entonces, hay muchos casos donde ya inmovilizan, viene esta reparación que hace el cuerpo, que no tiene otra opción, y después viene una rehabilitación verdaderamente larga, sí, compleja, muy dolorosa. Entonces, hoy día inclusive se puede trabajar a nivel preventivo esto. Viene la lesión y si la puedes atender a través de yoga, lo primero que necesita una lesión es desinflamarse, que pase la crisis e inmediatamente empezar a tener movimiento, empezar a tener ese estiro y afloje para crear que estos neoblastos que te digo en ese momento empiecen a reparar, empiecen a regenerar el tejido. Entonces, esto es lo que tiene de vanguardista este sistema, que como te decía, no es me lesiono y me quedo inmóvil. Dejamos que pase la crisis, hielito, se desinflama y empezamos a trabajar inmediatamente a estimular tus tejidos, ligamentos, tendones, para lograr una óptima rehabilitación y muy rápida. Yo tengo duda todavía un poquito por esta persona que me hizo ese comentario. Ella imaginó su operación en una vértebra y hay un clavo que sustituye, ¿puede ser, a una vértebra o no? ¿O nada más une una vértebra con otra? Pues puede ser ambas, ¿no? Pero puede ser ambas. En este caso, no tanto sustituir, porque cuando es sustitución, sí, claro, tendría que ser una prótesis. Y realmente lo que es columna es muy delicado, ¿no? Claro, realmente claro, no suelen hacer ese tipo de cosas. Más bien el clavo es para fijar y para todo unir, esto. Sí. Pero yo te voy a comentar. Yo tengo un maestro y amigo, colega ahora de tiempo, Alex. Él tiene clavos en la columna y sin embargo él es instructor de yoga e incluso de acro yoga. Es fantástico. Y tiene tres clavos. Claro. Entonces todo es posible, ¿eh? Realmente sí vale la pena una valoración, sí. No es decir sí que haga yoga o que haga tai chi o que haga lo que sea. No lo podemos decir tan a la ligera. Hay una responsabilidad siempre en todo tipo de diagnóstico. Pero vale la pena, con una revisión podemos saber perfectamente qué y hasta dónde se puede y de que va a obtener un resultado, eso es indudable. Sí, definitivamente. Uh-huh. Quiero entrar al tema de Tilva Reda, que fue, ¿hace cuánto tiempo ella llegó contigo con este problema de rodilla? Pues estamos hablando de un año. Un año ya. Un año y raspando un poquito más, pero que tengo que hablar de ella porque ha sido bien constante el creer que sí puedes estar mejor y llevar una mejor calidad de vida. Bueno, no cualquiera cree, ¿verdad? Muchas veces nos quedamos con la idea que nos dice el doctor, y mis respetos a todos los doctores, realmente sé su trabajo, pero en esta parte de seguir teniendo una vida común, ella es muy joven,
y seguir teniendo una vida pues en movimiento, tiene hijos pequeños y todo, pues sí te dan ganas de probar, ¿no? Y de ver qué más puedes hacer. Ella ya estaba diagnosticada, pues su pierna casi no se movía, y además le dijeron, usa bastón, ¿no? Y también la parte emocional que puede provocar el, ya no me voy a mover a los 40 años, ¿no? Y con bastón, todo eso es muy fuerte. Entonces, bueno, ella llega contigo hace un año aproximadamente y comienzas a darle esta rehabilitación. Tú quiero que tú me platiques, ya que ella no pudo estar con nosotros, ¿cómo fue su rehabilitación? Es bien importante que la gente que escucha y que va a ver el programa más tarde sepa cómo es esa rehabilitación para después contactarte. Ok, y antes que entrar en esto, es al escuchar esto es una invitación a que realmente la gente se abra la posibilidad de dejar este tipo de sistemas como última opción. Sí. Porque cuando ya lo dejan como última opción, es porque la lesión ya es muy, ya está muy severa, está muy profunda, está muy vieja, está muy queratizada, está muy cicatrizada. Y entonces eso puede complicar mucho las cosas y a lo mejor hacer que sea pues, largo y más doloroso. Claro. Mira, en el caso de Till, ella cuando llega y me dice, ¿sabes qué? Ya lo que me dice el doctor es que use un bastón, ya no voy a poder hacer varias cosas porque ya estaba yendo a clases de Reiki, no estaba haciendo yoga, ella no estaba interesada en la yoga en ese momento, porque evidentemente dice, si no me puedo mover, ¿qué rayos tengo que ir a hacer a la yoga? Es como el post de Facebook de Batman y Robin, que Robin dice, es que yo no voy a yoga porque no soy flexible, y el otro le da un zape, ¿no? Y le dice, por eso vas a yoga. Entonces, esa creencia hay en muchas personas, es que no soy flexible, tengo obesidad, pues precisamente por eso es que hay que ir, para transformar eso. Entonces, ella cuando me dice, pero ¿cómo crees que yo voy a hacer yoga si no puedo ni moverme? Y le digo, date la oportunidad de conocer este Svadhyaya Yoga en especial. No es quizás todo lo que tenemos conceptualizado o lo que nos tienen acostumbrados a creer o que nosotros mismos hemos elegido creer cuando escuchamos la palabra yoga. Digo, date esa oportunidad. Y cuando vio, asistió a una de las clases donde vemos que una de las partes que trabajamos es primero romper el hielo, ¿con quién? Contigo mismo, con tu cuerpo. Hacemos algunos movimientos muy suaves, muy rítmicos, con música, con mantras. Antes de entrar de lleno al trabajo físico e intenso, vamos despertando al cuerpo. Le vamos diciendo, algo va a suceder, movemos cabeza, pero todo es muy rítmico, todo es muy secuencial, todo es muy fluido, como si estuviéramos hablando de lo que hoy día le llamamos un flow. Y vamos entrando y sin darte cuenta, empiezas a hacer yoga. Que yoga no es la postura en sí o la asana, sino yoga es el poder estar presente en ese momento. Esa conexión que logras en tu presente, en tu aquí y ahora, eso es yoga. Solamente que en esa rama o en esa área de la yoga es a través de las asanas o posturas. Vamos viendo cuáles son sus limitaciones temporales, porque así las llamamos en Svadhyaya Yoga. Tenemos limitaciones temporales en ese sentido. Y bueno, de ahí partimos. Pues esto lo vas a hacer así, hasta acá, ahí respira. Te voy a ayudar a empezar a estirar. Y cuando ella se va dando cuenta que desde la primera sesión de yoga siente más ligera su pierna, porque obviamente al haber una lesión de rodilla es porque viene primero un problema general en el vasto externo o en el interno o en el cuádriceps. Entonces no es solo la rodilla, es toda la pierna la que empieza a tener una carga emocional y física muy fuerte. Y luego del otro lado de tu cuerpo empiezas a compensar, entonces el otro lado de tu cuerpo empieza a sufrir también. Entonces empieza a pasar un tiempo, ella se empieza a sentir mejor y le digo, oye, ¿te abrirías a la posibilidad de recibir un masaje regenerativo para trabajar? Porque yo siento demasiada tensión acumulada en tu cuádriceps. El vasto externo, que por lo general todo mundo se nos acumula tensión ahí, cuando se empieza a encoger, jala la patela, que es el lado lateral de la rodilla, que estabiliza, y al jalarlo se descentra la rótula. Al ya no estar en el centro, empieza a rozar.
y todos los días al caminar, claro, estás desgastando tanto la parte interna, el líquido, la bolsita sinovial, porque recordemos que la rodilla y varias de las articulaciones son sinoviales, y es cuando dicen, ya se me desgastó, ya se secó la articulación, ya no tiene, pues claro, si la rótula está presionando por esa presión, valga la redundancia, de la tela que está jalando. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar y a quitarle esa tensión al vasto externo, al cuádriceps, vas liberando a la rótula para que vuelva a su postura correcta. Y entonces empieza un verdadero trabajo ya de rehabilitación. Entonces me dice, pues confío, porque lo que he visto y he sentido ha sido contundente, ¿no? Por ejemplo, hablamos mucho a la hora de estar haciendo la terapia, hablando de lo que es la yoga, es centrarte, ¿dónde estás sintiendo ese dolor? Y acéptalo para poderlo liberar, porque normalmente resistimos el dolor, y lo que resiste, sabemos en todo este campo metafísico y holístico, persiste. Entonces, desde ahí vas y estás en la postura y empiezas a hablarle al alumno y ve y encuentra la raíz, la razón de ese dolor. Respira y transmútalo, trasciéndelo. Y de repente ves que el dolor empieza a pasar. Entonces son pruebas muy contundentes en ese sentido. Y entonces, a través de eso dice, bueno, confío y voy. Y viene conmigo y empezamos a trabajar la primera sesión. Y evidentemente, pues conectas con ese dolor que no has sacado, y ahí ya empezamos a hacer un trabajo de coaching. ¿Dónde viene? ¿Dónde lo sientes? Ve hacia atrás, encuéntralo. Y empezamos a encontrar de dónde viene el dolor. ¿Cuál fue la circunstancia? ¿Qué sucedió antes de su accidente? ¿Cómo generó el accidente? ¿Cómo me generé la lesión? Y empezamos a trabajar ahí. Y después de las primeras, ¿qué te gusta? De un mes, tres meses de estar trabajando en esas sesiones, vamos viendo que empieza a ganar rango de movilidad. Y que las escaleras, después de seis meses, las bajaba agarrada. Y le digo, hoy las vas a bajar sin agarrarte de nada. Y nada de que bajo uno y acompaño, bajo el otro y acompaño, uno tras otro. Sí puso cara de, ¿es en serio lo que me estás diciendo? Le dije, claro que es en serio. Y sé que puedes porque ya sentí tus tejidos. Y en eso, así como me digo, ¿ven? Y empieza uno, dos, tres, escalón tras escalón, sin hacer pausa y sin agarrarse de nada. Claro. Ahora estamos hablando a los seis meses de una lesión de 15 años, donde te digo que ya habían determinado que debería de usar un bastón. Relativamente es un tiempo muy corto para haber logrado esto. Sí, de hecho yo tuve la oportunidad de conocerla, pues cuando llegó casi contigo, ¿verdad? Uh-huh. Y sí veía que no había movimiento en su pierna, y hoy hace muy poco que la volví a ver, y que por esa parte fue que dije, pues esto lo tiene que saber la gente, ¿verdad? Independiente de que ya exista, pero que bueno, esta terapia, sí, que todo México se entere, porque dobla ya su pierna, y en muchos aspectos de su vida ella misma se ha sentido más liberada, ¿no? Entonces, a mí me parece fantástico que se pueda lograr y que haya gente como ella con esa voluntad tan grande. Y bueno, también tener obviamente atrás al terapeuta, al maestro, que está siempre apoyando. Sí, siempre dándole un seguimiento, fantástico, un apoyo. Es decir, me hace fantástico. Vamos a ir a un corte y regresamos nuevamente con ustedes, amigos. Con cada regalo me encuentro lleno de agradecimiento y rezo que siempre sigues siendo así.